pasan las horas y nuevos antecedentes se van conociendo y que buscan explicar los motivos de la fatal balacera que cobró la vida de 4 menores de edad en la comuna de Quilicura. 4 muertes que marcaron una noche que debía ser una celebración, el festejo de un cumpleaños se convirtió en una tragedia luego que sujetos a bordo de un vehículo dispararan contra un grupo de personas, al menos en 50 oportunidades. A casi 48 horas de ocurrido el mortal episodio, la familia de una de las víctimas mantiene una hipótesis como causa de los disparos. Yo creo que fue un ajuste de cuenta, pero dispararon a matar a cualquier persona que hubiese estado, porque si hubiese estado usted parado ahí, aunque haya estado parado aquí afuera de la casa o adentro de la casa, lo iban a matar igual, porque mi sobrino no tenía nada que ver. Si los menores de edad eran el objetivo principal de los atacantes, es materia de investigación. Lo cierto es que los individuos habrían dado una vuelta por el mismo sector, presumiblemente para identificar a sus víctimas. Yo no te puedo decir si era problema de banda o problema de ajuste de cuentas. Nosotros no sabemos por qué pasó lo que pasó. Si fue fortuito, mala onda, porque se llevaron 4 vidas y eran 4 vidas de menores de edad. Este lunes el propio subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, entregó antecedentes desconocidos que dieron más luces sobre las motivaciones detrás del cuádruple homicidio, una investigación que está en manos de la Fiscalía ECO, que indaga homicidios que tengan relación con el crimen organizado. Esta balacera y lamentablemente estos 4 homicidios se producen en un contexto de disputa territorial y de disputa por venta de drogas. Esa es la información de la cual se dispone y por lo tanto es bajo esa línea que se lleva adelante la investigación. La muerte de los 4 menores de 13, 15 y 2 de 16 años impactó no solo a los vecinos de la población Raúl Silva Enríquez. La autoridad local apunta a que la comuna ha sido postergada durante años en materia de seguridad. Esto permitió, a su juicio, que se instalaran bandas criminales dedicadas al narcotráfico. Este es un sector que está tomado por algunas bandas criminales con alto poder de fuego. Aquí hay disputas territoriales. Esto es una realidad de más de 12 años, en donde no se intervino como debió hacerse. 4 muertes, 4 asesinatos que marcaron un trágico fin de semana, no solo en la región metropolitana. 10 homicidios se registraron en 48 horas, por lo que algunas voces parlamentarias apuntan a la cartera de Interior. Los problemas de esta complejidad, particularmente en materia de seguridad, no tienen una varita mágica y no se resuelven con una declaración. Requieren políticas de Estado serias, responsables. La investigación continúa sin responsables detenidos. Por lo mismo, la evidencia que ha recogido carabineros en el lugar del tiroteo, sumado al testimonio que puedan aportar testigos y vecinos, serán clave para encontrar alguna pista que permita identificarlos y ponerlos ante la justicia.